como lo hemos venido repitiendo, en esta entidad no puede haber michoacanos de primera y de segunda. Por ello, poniendo el ejemplo desde esta capital, desde hace varios años, se ha venido trabajando para que todos los morelianos sean de primera, con espacios públicos de beneficio para sus familias y las colonias. Sabemos que son tiempos complicados en materia de seguridad, y es por ello que reiteramos no solo la voluntad, sino la absoluta determinación por sumar esfuerzos y coordinarnos con la Federación en el combate a la delincuencia, pero también a la pobreza y a la marginación. En Michoacán continuaremos sumando esfuerzos para seguir con más obras de alto impacto en el desarrollo social, que favorezcan la realización de actividades culturales, recreativas, cívicas, educativas y deportivas para una vida sana, alejada de los malos hábitos y las adicciones. Estamos decididos a seguir avanzando en la construcción de este Michoacán, que es compromiso de todos. Michoacán es un estado con grandes calamidades, pero también con grandes perspectivas. Y la visita de hoy, señor Presidente de la República, de usted a este oasis de paz y de tranquilidad y de desarrollo, es un aliciente para todos los michoacanos y continuar de pie y hacia adelante en el combate a la delincuencia y en el combate al subdesarrollo.